go running in the rain. Espera, no lo tires. Mejor junta varias y haz esto. Hola creativos, soy de Creaciones Que Variax y hoy vamos a hacer dos espejos con materiales reciclados. Y los materiales que necesitaremos son pajitas, pajillas o popotes, espejo, pegamento, pintura y cartón. Lo primero que vamos a hacer es medir el espejo en el cartón y luego vamos a colocar algo circular, en este caso va a ser un plato, y vamos a cortarlo. Y vamos a rellenar todo el contorno con silicón haciendo figuras. Eso nos quedaría todo alrededor. Ahora vamos a ponerlo por la parte de atrás y vamos a marcar. Primero vamos a marcar dos líneas al centro para que nos queden divididos en cuatro. Ahora ya teniendo las cuatro porciones vamos a seguir dividiendo. Va a depender de nuestro gusto cuántas veces las queramos dividir. Ese va a depender cuántas pajitas vamos a poner para que nos quede así marcada. Y ahí vamos a ir ubicando las pajillas. A la que vamos a colocar en medio le vamos a cortar un poco. Y las vamos a colocar en medio de las dos grandes. Y ahora le vamos a ir pegando los abalorios en las puntas. Ahora con el silicón vamos a hacer bolitas. Ya seca las despegamos del vidrio. Las podemos dejar así o las podemos pintar. Yo las dejé del mismo color y vamos a pegarlas. Y esa sería nuestra primera idea, hecha con pajitas o pajillas. Para nuestra segunda idea, igual vamos a cortar un círculo de cartón y vamos a pegar el espejo al centro. Ahora vamos a cortar una tira de papel y la vamos a enrollar en el espejo. Y la vamos a pegar. Ahora vamos a cortar una tira de papel y la vamos a doblar una para adelante y una para atrás como un acordeón. Para que nos quede así, con tres, una, dos, tres. Y ahora vamos a cortar en diagonal para que nos quede de esta manera, como en picos. Para que nos queden así, vamos a hacer varias para cubrir todo el contorno. Ahora vamos a hacer unas más pequeñas. Vamos a repetir el mismo procedimiento, igual, una para adelante y otra para atrás. Igual nos tienen que quedar tres dobleces, 1, 2 y 3. Y ahora volvemos a cortar en diagonal. Ahora vamos a empezar pegando las más grandes. Y ahora vamos a pegar las más pequeñas.
cuando ya las tenemos todas pegadas, vamos a pintarlas, en mi caso con aerosol. Y así nos quedaría la otra idea. Esta lo que hice fue pintarla en negra y darle brocha seca en plateado. También la podemos hacer, pero con un espejo cuadrado. Es la misma técnica. Y así nos quedarían listos. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. ¡Pura vida! Thanks for watching.